Vuelve aquí. Soy tu salvadora, o algo así. Muchas gracias por liberarme. Jamás lo había soñado. Eso es buena chica. Ignorante. Soy la respuesta a tus oraciones. Thank you.
gracias por reunirme con mi barco. ¡Date mucha prisa, Alice! Niña, vuelvo al barco. Muchas gracias, Alice. Que te vaya tan bien como nos ha ido a nosotros. Levad anclas y dad velas, marineros. El amplio y glorioso mar es nuestro.
El que destruye un alma, destruye el mundo. Hay mucha sabiduría en esto, Alice. Thank you.
¡No hay tiempo que perder! ¡No queda tiempo!
Cada imagen cuenta una historia. A veces el final no gusta, otras no lo entendemos. ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al espectáculo! ¡Qué espectáculo más raro! Es suficiente, digo yo. Basta de preliminares. Aquí está el espectáculo que estabais esperando, lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor. Espada y corona carecen aquí de valor. Os invito a todos a bailar. Jornaleros, abogados, clero y pueblo, cada cual realiza su danzar. Esta vida está llena de muertes fortuitas y de numerosas penas y vergüenzas. Muy pocos son silenciados por accidente. Necesitas culpar a alguien. Fuegos, plagas y enfermedades raras, ahogados, asesinados, o si lo prefieres, muchos se caen por las escaleras del sótano. No se espera ninguno, a nadie le importa. Suelo trabajar bastante. El sudor me corre por la piel. Después del baile, debo descansar y puedo empezar la hora de comer. Hora de comer. La muerte es el tanto del empate definitivo. Todos tenemos derecho a ser comidos. Ponéis en fila, criaturas. No empujéis. Todos seréis atendidos. Por así decirlo. ¡Qué perverso! Fiestas mientras destruyen el País de las Maravillas. Yo no soy el enemigo que buscas, Alice. He intentado ocultar esta pequeña parte del País de las Maravillas a esa bestia. El apaciguamiento nunca es inocente. Todos debemos representar un papel. Eres un feo o la reina, eres idiota o una estúpida consumada. Pero ocurra lo que ocurra, considera la posibilidad de que te han engañado, Alice, y pregúntate, ¿quién? ¡Oh, no! ¿Quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿De dónde ha salido? ¿De cuánto tiempo? Es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar. ¡La muerte del sueño! ¡La bruja! Quizás se me... Sangre me sabe a bilis. ¿Y el animal que me ha sacudido, Nani? Ese asqueroso inútil está inconsciente. No está muerto y esa es la pena. ¿Qué quería? Lo que quieren todos. El dinero no ganado. ¿En qué pensabas cuando te metiste en ese lío? ¡Te podían haber matado! Nani, mi mente está hecha a pedazos. Aún tengo visiones terribles y necesito saber. Del incendio. Como siempre. Tienes que superarlo, Alice. Y yo también. Al menos no lance esos improperios sobre el psiquiátrico. Mi pasado está muerto, les maté, debería haberles salvado, debería haber muerto. Su mente estaba destrozada.
Radcliffe creía que las caras familiares la convencerían. Año tras año, el abogado perdió interés en su herencia, cerdo avaricioso. Sin embargo, siempre le hacía esas extrañas preguntas. Yo diría que una gran dosis de locura, pero la honestidad nunca es la mejor política en la vida. El tiempo que no estuvo en coma, bostezaba, abría los ojos como platos, babeaba, a veces chillaba. Pero nunca articuló un sonido reconocible. Y como la niña que era, se guardó muy bien sus secretos. Carteristas y mirones, hay tantos como cucarachas. Y esos mocosos pasto de los pervertidos. Como las inocentes hormigas que se comen las avispas o la impotente presa de la araña. Tú visitaste mi habitación en Radlitz, ¿qué fue? ¿Te acuerdas? Radcliffe me pagó. Una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer, como ya sabes. La enfermera Whitless dijo que te hundiste en los momentos difíciles. Yo no bebo como ella. No hago daño a nadie. La vida en la calle no es tan mala. Salvo por los chulos. También dijo que quizás tuvieras mi conejo. Por favor, Nani, háblame de... ¿Del maldito incendio? Nunca sirve de nada. Mira, Alice, no puedo darte lo que no tengo. Radcliffe escribió el informe de la investigación. Te llevaré con él. Además, él tiene tu maldito conejo. No lo olvides. Vale, pero el señor Radcliffe es un inútil. ¿Crees que no lo sé? ¿Estás al loro, Bill? Sí, he estado tanteando el terreno. Estaré encantada de estrecharle la mano, señor. Considerando la naturaleza. ¿Sí? ¿Quién es? Alice Liddell, señor Radcliffe. Ah, has vuelto. Será mejor que pases. Cuidado con la aldaba. Usted tiene mi conejo. No has olvidado los buenos modales. ¿Y qué más? Lo abandonaste en el psiquiátrico, Radlitz, querida. Ya lo habíamos hablado. En una de sus pataletas, con una actitud amenazante y otras pamplinas, me acusó de que le había robado su conejo. Una excusa ridícula. Está aquí de nuevo por lo del incendio. Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo. En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente. No lo aceptará. Volverá con sus homicidas recuerdos y su necesidad de saber la verdad. Presuntamente, el fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba. Su hermana Lizzie en ningún momento pudo abrir su puerta. Murió en la cama. La inoportuna gata siempre la enciende. Ella lo niega. No tiene sentido, no puede ser, etc. Es cierto. Desde el principio, Alice fue mi candidata por pirómana. La niña tiene fijación por el fuego. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia. Parecía una especie de trastorno psicótico. ¿Le he arrancado la cabeza? Yo solo quería... El resto de mi cerebro explotará. ¿Es de locos rezar para tener mejores alucinaciones? Quizá esté destinada a morir aquí mismo.